pues ya estamos aquí, mi gente, en la Expo de Houston. Ya vamos a empezar a grabar a los gallos que van a participar. Así que esto es parte de lo que se está viviendo en la Expo de Houston. Con permiso. Voy a poner la luz para que le ayude a salir más bonito el gallito. Qué bonito. Está otro. Qué bonito está también ese gallito. Golden muy bonito también, está participando. Tenemos este otro. Y las gallinitas. Ay, disculpen que no nos sabemos los colores, mejor no la queremos regar. Mejor no vamos a decir nada de los colores. Que si no nos regaña la banda. Pero esto es parte de la Expo en Houston. Ya están despotando. Pueden ver, ya están poniendo a los animalitos a participar. Estas pollitas. Un negro muy bonito también. Miren este. También muy bonito. Muy plumudito. Y le gusta la cámara, panda. Mire. Aquí está otro. Aquí está otro. Un girito muy bonito también. Este giro está muy bonito. Un plumudito. Miren, ahorita, gente, estoy grabando los gallitos que van a participar, pero vamos a grabar el ambiente de cómo la gente viene con su familia, con sus hijos y les gusta esto de los gallitos aztecas. Miren este, muy bonito el gallo, muy plumudito. Otro golden también muy bonito. Este otro. Aquí tenemos este otro. Y estos son todos los gallos que están participando. Todavía están poniendo más. Y pues vamos a ver cómo les va este año a los participantes. Así que les voy a mostrar también un poco acá de lo que los logotipos de los que participaron en este año en la Expo de Houston. Bien, ahí está, de uno por uno. Algo muy, muy chingón por parte de los organizadores de Houston, como que un detalle para todos los criadores de Dallas y Houston. Aquí está, y ahí está el perrón, miren, Gallitos Aztecas TV USA, pues, somos parte también, así que pues ahí estamos presentes. Y pues como pueden ver, toda la gente pues ya aquí viendo los gallitos. Estos que están acá son los que están en venta, ¿verdad? Y este es el ambiente que se está viviendo en la Expo en Houston. Así que pueden ver, aquí están los premios y apenas los están colocando.
pues una sorpresita ahí que le teníamos a Jaime de Rancho La Amenaza. Ahí está. ¿Sí? Son los premios. Así que. Bueno, pues vamos a saludar aquí a mi amigo de Rancho El Judas. Bueno, creo que ahorita está ocupado platicando. Ahorita vamos a saludarlo. Pues esto es parte de la expo aquí en Houston. ¿Cómo ves el ambiente, amigo? Pues se puso bueno. Se puso bueno, ¿no? ¿Cómo estaba el clima? ¿Te acuerdas el año pasado cómo estábamos? No, el año pasado sí no fue mal. Bien diferente, ¿no? Diferente, sí. Y ahora, pues, en un lugar cerrado, sin, no está lloviendo, está el clima, está bonito afuera, está fresco, pero, pues, pues, yo creo que la gente está respondiendo muy bien. Sí, ¿qué piensas? Sí, está respondiendo para estar comenzando, sí. Sí, se está poniendo bueno. Y pues el gran cambio, ¿no? Del año pasado a este, es ¿no? Es mucha la diferencia. Ahí vamos avanzando. Y la gente. Y pues amigos, aquí está Jaime Rancho La Manaza. ¿Qué onda, Leo? Jaimito, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves el evento este año? Está muy bonito, ¿te acuerdas que vinimos el año pasado? Y qué gran diferencia, ¿no? Sí, este año. Y la primera vez que vine aquí a la expo, recuerdo que lo hicimos como, ¿te acuerdas que era como un... que era como una labor? Ajá. Era una labor, ese día nos cayó agua. ¿Qué mes fue? ¿Fue en mayo? ¿En mayo? Fue en mayo, cayó agua, pero la gente estuvo bien firme y también estaban bien comprometidas a este proyecto que era traer los aztecas hasta acá, a Houston y a todo Texas. La verdad se concretó. De esa, ahorita, nada, que comparas. ¿Qué, el cambio, ¿no? O sea, no, un cambiezazo. Aparte de eso, las personas que desde el principio han estado bien firmes, bueno, varios creadores, no voy a decir porque si se me olvida alguno no quisiera que se agüitaran, pero hay muchos creadores que han estado bien comprometidos. También Carlos Ayala ha estado bien comprometido. Créanme que esto va para mucho y va a crecer. No, como no tiene una idea. La neta, Leo, también chido trabajo pues, de tu parte. Leo también ha sido una pieza angular en este crecimiento de la asociación acá en Estados Unidos. Ha estado bien firme, bien comprometido. No ha sido fácil, la neta. Yo estoy desde el principio y la neta he visto que sí se le ha batallado, pero siempre han estado bien firmes. La neta, Leo, felicidades a ti. No, gracias. Mi gente bonita de Gallitos Tejas TV USA, pues miren, aquí nos encontramos con Oscar García, uno de los participantes, de los organizadores también de la Expo de Houston. Y pues Oscar, ¿cómo ves el ambiente? ¿Qué piensas? Aquí andamos, saludos para todos, Irene. Pues estás, sí se alcanzó a llenar, está llegando gente que la verdad está apoyando bien y todo, y se está mirando bien el ambiente. Ya se alcanzaron a llenar las jaulitas y se mira bien, a ver. Voy a ver cómo nos va ahorita con los jueces y eso, ¿verdad? Que no se pongan muy, muy exigentes, ¿no? Sí, no, que nos den poquita chance. Que ven quebrada, que ven quebrada. Sí, sí. ¿Cuántos gallitos trajiste a participar esta vez? Traje un gallito, un cel blue en clase A, y traje una gallinita trigo en clase A igual. Órale. Los animalitos clases A, a ver cómo nos va. No, pues suerte y ojalá que ganes, que te lleves un premio. Y pues ya sabes, invítalos para la Expo de Dallas. La Expo de Dallas, primero Dios, se nos viene en octubre. Ahí los esperamos a todos. Recuerden, es un evento familiar. Y ahí los esperamos para que nos acompañen. Pues bueno, amigos, aquí estamos saludando a Jaime, el amigazo, que nos vino a acompañar un año más. Un año más. Y Jaimito, ¿cómo ves el ambiente? Excelente, excelente. ¿Qué piensas? Para todos los que quieran arrimarse, aquí estamos, mira. El ambiente, pues yo creo que salió mejor de lo que esperábamos. Afortunadamente hay mucha gente. Fue muy bien visto el evento. Y aquí estamos tratando de seguir impulsando el hobby con todas estas personas que pues son los que están jalando acá la carreta para que siga creciendo. Claro, claro. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Houston? No, pues para qué les digo. LOL, lo malacostumbran a uno. Voy a querer quedarme a vivir aquí o yo creo que venir más seguido. ¿Verdad? Sí, no, la verdad, chulada. Es bien bonito ser... pues bien recibido por todas las personas, mi Leo. La verdad que se lleva uno un buen recuerdo y es grato también todas estas experiencias. No, pues gracias, Jaime, por venir a apoyarnos, seguir enseñándonos, aprendemos. Cada vez que ustedes vienen aquí, aprendemos bastante de ustedes y pues esto nos deja una enseñanza para seguir creciendo claro, seguir
viendo este evento cada vez más grande. Es una experiencia nueva para varias personas y se lleva un buen sabor de boca. Y también tratamos de venir a transmitir lo poquito que sabemos. Uno aprende de ustedes y a lo mejor también ustedes aprenden de uno. Entonces, claro, de eso se trata, de irnos retroalimentando, ir creciendo como la familia que somos, la familia de Gallitos Azteca. Y pues ni modo, vamos a echarle chingadazos, mi Leo. Claro. Nada de que... Yo con todo el gusto vengo aquí con ustedes a acompañarlos, a apoyarlos, a saludar a todos los amigos. La verdad, a mí me da mucho gusto que esto va creciendo cada vez más y más y más, pero no solamente en calidad, sino también en cantidad. Perdón, en calidad. Veo mejor ambiente, veo que la verdad esto se está haciendo más serio. Ya la gente está entendiendo que estos animalitos son algo especial. Y pues igual, ve el ambiente, ya es algo especial, muy, muy familiar, muy claro, bonito. Pues eso es realmente lo que nosotros tanto procurábamos que fuera en México, y ahora se está haciendo realidad acá en Estados Unidos. Este año me tocó saludar a buenos amigos como el compa Eduardo Gómez, que se me fue a un lado. Un compa que yo lo conocí hace varios años, él radica acá en Estados Unidos. Pero un buen día cayó ahí en la casa, me tocó conocerlo, saludarlo, y ahora tuve el gran gusto de reencontrarme con él. La neta, yo me voy, todavía no empieza el evento, pero ya estoy contento y ya me doy por bien pagado. No, y yo creo que lo bonito de todo esto, Jorge, es el ambiente que se está viviendo. No sé, sí, qué piensas tú, o sea, puedes ver parejas con sus hijos, sí, y esto es lo que tratamos, lo que queremos, digo, porque esto es lo que nosotros miramos en los videos de las expo que ustedes hacen, y como que queremos traer eso aquí también, porque claro, es un ambiente muy sano. Sí. Y pues se puede ver, ahorita los voy a seguir grabando a la... Muy bien, aquí no, todo. Ay, perdón, disculpen. Seguir grabando el ambiente para que vean qué bonito se pone esto, así que... No, sí. Pues así como, gracias, Jorgito, ya sabes, un gustazo saludarte. Y ya pues, saben, Gallitos Azteca TV USA. Cada vez somos más. Ya se la saben, ya lo dijo, así que...